El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor envió una propuesta a diferentes entidades en la que están solicitando que al menos 10 productos de la canasta básica se congelen sus costos por unos 3 meses con el fin de que se le dé un alto a la especulación. Mandamos una propuesta al señor Orlando Solórzano del MIFIP, al asesor de la presidencia Bayardo Arce Castaño, a Gualmaro Gutiérrez, que es el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, se la mandamos a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, y se la mandamos también a Freddy Rodríguez, que es el director de la DIPRODEC. Que realmente se congelen 10 productos. Estamos hablando que el arroz, los frijoles, el aceite, el maíz, la posta de res, la posta de cerdo, el pollo entero, el queso, el huevo y la leche. Si usted mira estos 10 productos, diario consumimos estos productos. Diario consumimos estos productos. Entonces, nosotros lo que pretendemos con esto, ¿verdad? Lo que nosotros pretendemos con esto es que realmente se le dé un alto a la especulación. Pomares dijo que dentro de dicha propuesta iban estipulados los precios con lo que estos se deben de congelar. Arroz debe tener un costo de 13 córdoba con 87 centavos. El frijol, 18.75. El aceite, 48 córdoba. Fíjate que el aceite en el 2019 costaba 28 córdoba y ahorita está costando 65, es demasiado caro. Y estamos hablando del aceite chorreado. Por ejemplo, el maíz en el 2019 costaba 4 córdoba y ahorita cuesta 8 córdoba, el 100% más de lo que costaba. Por ejemplo, la posta de res costaba 80 córdoba, nosotros estábamos proponiendo que cueste 85, porque en el 19 costaba 80, en el 20, 80, en el 21, 90 y ahorita cuesta 90. Entonces ponemos una media de 85. La posta de cerdo, nosotros decimos que cueste 71 córdoba con 25 centavos. El pollo entero, 38 córdoba la libra. El queso, 55 córdoba con 50 centavos. Para los 3 meses de congelamiento de estos productos, el huevo que cueste 131 córdoba con 25 centavos la cajilla y la leche 28 córdoba con 43 centavos. Noticias 12, Darlene Téllez.